Nosotros estamos ubicados en la zona del Ñireco, de lo que es Bariloche, y a lo largo de todo el ejido local, bueno, fue mucha la cartelería que se ha colocado. De hecho, uno de los lugares donde llamaba la atención muy fuertemente tiene que ver con la rotonda allí de Pasaje Gutiérrez y Ruta, donde prácticamente todos o la mayoría de los candidatos habían colocado su cartel y demás. Bueno, se fueron retirando, de hecho en esa rotonda ya no ha quedado ninguno, justamente en los gaviones que están colocados allí. Hay una nota justamente de lo que es fiscalización, el área de fiscalización de la municipalidad, que indica la normativa al respecto de la cartelería política post elecciones, cuánto tiempo más puede quedar todo visible en la vía pública. En este caso hay tiempo hasta el 4 de octubre. 4 de octubre, todavía quedan algunos días más para que todos los partidos políticos que tengan cartelería terminen de retirarla. Como decimos, se ha retirado bastante, pero todavía queda, como estamos observando en imágenes, zona de Costanera, zona aquí del Ñireco y bueno, muchas otras cuadras también de San Carlos de Bariloche, donde la cartelería todavía permanece. ¿Qué es lo que dice la normativa, Natalia? Bueno, dice, incluyendo toda la leyenda, inscripción, signo, símbolo, dibujo, estructura representativa o emisión de onda sonora, láser, que pueda ser percibido en o desde la vía pública, en los lugares que reciben curso público, realizado o no con fines comerciales o publicitarios, esto debe, hay un tiempo y debe retirarse. Se aclara además que a estos elementos deberán ser retirados a fin de dejarlos en estado original en un plazo de 30 días, es el plazo que tienen después de las elecciones. Y bueno, es una normativa que es la número 901 y a esto hace referencia esta nota que podemos encontrar en el Bariloche 2000 y que habla de esta situación. En el ingreso a Bariloche, uno puede observar que hay mucha cartelería de un partido nacional que ha quedado desde las PASO. Hay que ver cómo se aplica allí también, en este sentido, lo que dice la normativa. La normativa es mucha cartelería, pero de un partido político, y eso hemos observado que ha quedado desde las PASO en el ingreso a Bariloche. Allí todo lo que es el frente de las Victorias, el frente a la terminal, también muy visible es la cartelería que se usa ahora, que es un acrílico que va colgado con alambre, utilizando los postes de electricidad aquí en San Carlos de Bariloche.